Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a Adictos a Mana, un canal dedicado a Magic the Gathering. El día de hoy les estamos trayendo un nuevo episodio de ¡Chapa tu Precon! Así es, regresó otra vez, los tenemos aquí, hemos regresado a una de las series con las que empezamos el canal. Así que... La serie con la que empezamos. Literalmente la serie con la que empezamos. El primer capítulo que han visto en todas sus vidas acá en mayo, no sé. ¿Qué año fue? 2021. Es que tarde, estamos cansados, pero estamos acá habiendo jugado ya estos Precons. Con el nuevo formato que estrenamos en Innistrad el año pasado. Un pequeño recuento para aquellos que se unen a la serie hoy en día. Primero que nada, hola, ¿cómo están? Somos Adictos a Mana, como dijo Penny, un canal dedicado a Magic the Gathering. Por favor, si les gusta nuestro contenido, denle like, suscríbanse, comenten. Este bon siempre lee, todos leemos en verdad. Y por supuesto, únanse a nuestro Discord, el link va a estar ahí abajito. Rápidamente, ¿qué era Chapa tu Precon? Vamos a agarrar los decks preconstruidos por Wizards of the Coast. Así, estos de acá, exactamente. No me los muevas que ya estaba bien encuadrado. Lo hice a propósito. Te odio, weón. Vamos a agarrar estos decks y en un inicio íbamos a jugarlo en 3 episodios. Teníamos salidos de caja, mejoras de unos $20 y bueno, mejoras sin límite de presupuesto. Como hicimos en Innistrad, vamos a cambiar la fórmula. Ahora tendremos 2 episodios. Tendremos uno jugando los decks como va a ser hoy día, con mejoras que sumen aproximadamente unos $50, ¿no? Así es, $50. Y luego, en unas semanas, tendremos el siguiente episodio donde jugaremos estos mismos Precons, pero ya mejorados sin un límite de presupuesto. O sea, le vamos a meter todas las cremas. Lo que nosotros queremos hacer es demostrarles cómo con un presupuesto limitado, si lo quieren ver así, no sé, depende de ustedes qué tan limitado consideren $50, pero creemos que es un presupuesto adecuado para una primera mejora del deck, cómo corren estos decks en base a las mejoras que les podemos agregar, y de esa manera también nosotros aprendemos cuáles son las cosas que podemos cambiar, mejorar, ir viendo, ya lo veremos en el video. Y tenemos una gran sorpresa en este video, porque tenemos a un integrante que está retomando después de tiempo. ¿Quién será? No sabemos. Bueno, en verdad es bastante obvio, es Manu. Sí. Manu va a estar jugando a el Precon Grixis, el Precon de los maestros con Angelo, no sé cómo chucha decirle, Anhelo en liderando a la manada. Es un deck que gira en torno a la mecánica de Casualty, la mecánica de los maestros acá en New Capena. Así es, Eric va a estar jugando a Perry de Pulverizer. Es uno de los brokers, está jugando con la mecánica de los nuevos contadores de escudo. Así es. Para proteger a su propia. A sus propias criaturas. Vamos a ver además qué tantos tipos diferentes de counter nos tiene Eric ocultos por ahí en su deck. Así es. Los brokers les gustan poner sellos en cosas, como dijo Wizards, así que puse todos los sellos posibles. Vamos a ver cómo me va. Hayo va a estar jugando a los Obscura, va a estar siguiendo con su familia. Yo cambié los Naya, como ya han visto. Es el deck que gira en torno a confabular. Camis, Obscura, Oculus, el comandante de este Precon. Una estrategia bien similar a lo que hizo con Rafin en el Commander entre patas de New Catena. Vamos a ver cómo le va. Así es, y yo voy a estar jugando a Genzi Toolbox Torre, o mejor dicho, a Henry Torres. Es mi comandante, me mantengo dentro de los Riveteers. Y vamos a estar utilizando la nueva mecánica que ha salido ahora en New Capena, que es la mecánica de Blitz. Es una mecánica muy interesante que le da haste automáticamente a tus criaturas. Sí, es cierto, se sacrifican al final del turno, pero te permiten robar una carta. Pero antes de pasar a eso, rápidamente agradecer a nuestros sponsors, Fanplays Arenales. Si quieren conseguir estos Precons, pueden acercarse a la tienda. Aparte, también tienen micas, tienen deckboxes, tienen folders, todos los accesorios que necesitan. Tienen banders, también tienen todos los sellados. Así que ya saben, Fanplays Arenales. Y por supuesto, como no olvidar a... Carajo, no puedo mover mis papeles. ¡Pixelay! Con... Caracho, no puedo mover las cosas. Estos bonitos playmats, ahora con medidas oficiales, con artes a pedido y artes de cartas ya existentes. Así que, Penny, ¿sabes qué? Estoy cansado de hablar, weón. Así es. Último, antes de pasar a la partida, no se olviden suscribirse, darnos like, comenten, por favor. Estamos buscando llegar a los 1000 suscriptores lo antes posible. Estamos teniendo ideas nuevas. Esperamos que les hayan gustado el último video. Queremos poder seguir haciendo cosas así y para eso necesitamos su apoyo. Así que por favor, no se olviden de suscribirse, pasen la voz a sus amigos. Queremos llegar a los 1000 suscriptores. Vamos a tener novedades y también no se olviden, se viene nuestro episodio aniversario. ¿Quién lo podría decir?
un año. Hemos llegado a un año con el canal. Qué, ¿sabes qué? Quiero dejar de sentirme viejo. ¡Vamos a la partida! Listo, vamos a la partida. Empezamos, muchachos, el retorno de Chapa tu Bricón. Puta, no debí quedarme con esta mano, pero qué chucha, weón. Bueno. Yo soy feliz por una carta más. ¿Drone? ¡Y mierda! Voy a jugar el trail y le voy a enseñar un inglés. Mierda. Ah, tienes una doble que entra parada, man. Esto es injusto para Chapa tu Bricón. ¡Alcina! Sí, ¿qué haces? ¿Quién es el Bricón, ¿En serio? Sí, claro. Sí. Puta de madre. Acá también, ¿ah? Han venido, sí. A mí no me salió mi show. Oh. Voy a jugar una isla y con esa isla voy a jugar un Wafer's Battle. ¡Qué bien el Precon! ¡Míralo! Felizmente no fue un Yo voy a robar. Solo. Sí. Yo quiero seguir tu ejemplo, Manu, porque voy a jugar un Exotic Orchard y también voy a jugar un Wafer's Battle. Oye, ¿qué es esto? Que todos tienen jugado a turno 1, ¿no? Tú tienes una doble que entró enderezada. Espérate que veas la segunda tierra que baja. ¿Tapeada? Voy a jugar una poderosa tierra tapeada. ¡Nidian Dusk! Yo la saqué, no la soporto. La segunda también la saqué. Yo la saqué, no la soporto, te lo juro. Horrible. Es la segunda tierra más poderosa en Night de Galen. Voy a jugar. En su tiempo, sí. Más Fire Valley. Voy a pagar 2 y voy a jugar un Evolutionary Leap. Puedo pagar un mana, es un encantamiento. Puedo pagar un mana verde, sacrificar una criatura y revelar cartas del tope de mi biblioteca. Se que revela una criatura y pongo esa carta en mi mano y el resto en el voto. Bueno, hay una roja, no escuché. Robo. La pone en el campo. Y está ahí. Sí. Me voy a morir. ¿Tierra tapeada? Oh. Voy a jugar un pantano. Y con ese pantano. Por un Sol Ring. Sí, se va a morir. Me voy a morir. Sí, se va a morir. Sí, pero porque no, es el primer jugar Sol Ring. No. Ay, qué injusto. Puta, voy a pasar. Mira el RAM. En Grixis. God. Voy a pasar. Oh, madre. Ya rompe tu Wither Bubble una vez. Puedo hacer el Sol Ring, pero romper el juego y buscar una En el turno en Hayo. Voy a hacerlo. Bueno, yo voy a seguir con las. Con el Fair Magic. Jugando un bosque. Y de una vez voy a romper esto. Ah, en respuesta, yo también lo voy a hacer. Oh, mira, me hizo raro. Te hizo la tuya, Chale. Sí, man. Ah, yo estoy trayendo una llanura. Tú traerás una montaña. O sea, sí. Jugaré una isla como tierra del turno y. Un Invisible Stalker. Empezamos con los imbloqueables. ¿Qué hace? Hexproof y no puede ser bloqueado. Oh, nice. ¿Algo? Juega, no tengo más panel. Bueno, alucina que está bien con flavor, con, sí, con los oscura, o sea, salir así un stalker caleta, como si fuera un espía. Y se está calateando porque es invisible. Sí, es crack. Sí. Voy a jugar un bosquecito y voy a pagar 3. ¡Mejor un juego de Rich! ¡Sí, mierda! No, oh, no. Y empezó el. Está haciendo lo que hace el romper. Está jugando Yunte. Está jugando. Alguien tiene que rompear. Bueno, ahorita va a ser Yun, hace un rato estaba jugando solamente este. Voy a jugar mi pantanito tapeado y voy a traer la mano. Y otro pantanito a la mano. Y paso. Pantanito no puede con el hecho que te dieron una bonita. Es bonita. Robo. O sea, a mí tampoco ya, pero no he conseguido todavía como para. ¡Me voy a morir! Voy a jugar por 2. Talismán de creatividad. ¡Ay, carajo! ¡Me voy a morir! Ya fue. Voy a jugar por 4. Cryptic Pursuit. Es uno de los encantamientos nuevos que dice, cada vez que yo case un instantáneo o un conjuro de mi mano, voy a manifestar la primera carta de mi biblioteca. Así es. Y cada vez que una criatura que esté boca abajo mía muera, le exilio, y si es un instantáneo o un conjuro, puedo castear esta carta hasta el final del turno. Y con eso voy a pasar. Oh, hermano, ¿qué rota es esto? Vives con anhelo. Sí, o sea, manifiesta el tope. Si es instantáneo, solo se puede castear. Y esta estupidez sacrifica, weón, por el casualty. Sí, sacrifico el manifest. Sí, muy bien. Está muy interesante. Me parece una de las mejores cartas que ha venido acá. Carajo. Voy a jugar una isla. ¿Y saben qué? Yo quiero ser el primero en hacer algo. Pero tu comandante. Fácil no, porque puta, no tengo protección.
Viene con propia protección. Es que carajo. Tiene un shield counter, man. Me lo exilian y lloro, mano. El único que te puede exiliar huevadas es Jairo. Me lo vas a exiliar. No tengo el color. Ok. Voy a tocar 4. Cierto, no tiene color. Voy a bajar a Perry el pulverizador. El este es un, No, ese es otro. Este es un soldado rinoceronte que cuando entra al campo me deja ponerle un contador de escudo en una criatura. Y cuando Perry ataca, la criatura objetivo que controle gana trample y más X, donde X es el número de distintos contadores entre permanentes que controle. Como Perry es mi única criatura, Perry va a ganar su contador de escudo y está protegido. Tiene la bendición de Dios. Eso es como un totem armor, ¿no? Básicamente, sí. Nueva mecánica que viene en New Catena, los contadores de escudo, lo voy a leer. Son un nuevo tipo de contador, vale la redundancia, que dicen si una criatura fuera a ser destruida o recibir daño, le puedo remover un contador de escudo de esa criatura en vez de que pase lo otro. Entonces Perry está protegido. Tiene una deña. Paso. Pantano como tierra turno. Esa huevada. Madre, ahora trae llanuras y ahora sí puede volarse a pegar. Yo. Son dos del mismo tamaño. ¿Pasa? No tengo otra cosa. Entra, no pedo. Puedes pegarle, ¿eh? Sí. Es un juego de brazo. De básicas cualquiera, bro. Por si acaso, las básicas no están dentro del budget. Sí, ah, o sea, sí. Por si acaso. No importa si son de Innistrad o de Kamigawa. Pueden ser de Unstable. O de Unstable, ¿no? Qué no chucha. Son básicas. Puedes hasta imprimirlas si quieres. Pero debería, ¿no? Voy a meter un Ketchum. Random. No seas pendejo. Oye, se ha bravo, causa. ¿Has visto cómo ha rampeado? Es imbloqueable, ¿no? Sí. Aprovecha que no te puedo bloquear ahorita. Nadie me puede bloquear ahorita, ¿no? Exacto. No. Tampoco lo va a poder bloquear en la siguiente. Entro a poderoso de combate y lanzaré esta cosa. Va. Este no aprendió nada, yo. Un paso. Aquí. Bro, ¿qué pasa cuando tú ya se iba a matar? Es turno 3. Bueno, turno 4. ¿Qué turno es este? Voy a parar 4. Yo voy a jugar First Responder. Es una nueva criatura, es un Citizen Ogre 3-3 que tiene vigilancia. Al inicio de mi end step yo puedo regresar otra criatura que yo controlo a la mano de su controlador. Y luego pongo un número de contadores +1/+1 igual al poder de esa criatura en First Respawn. Y paso. No tengas miedo, Cholo. Este deck curve en infinito y deja de robar tierras. Sí, voy a jugar una de las tierras que vienen acá. Flaming Ice. Oye, la tapeada. Y cuando. ¿No te vino? No, no me vinieron las dragons. Me vinieron las tres. Igual. Voy a escoger un color que va a ser rojo. La cosa está que no puedo hacer mucho. ¿Pasas? No. Entra Ángel. Voy a jugar entonces por tres: un rojo, un negro y un azul. A mi comandante, Ángelo el Pintacasas. Angelo es un vampiro asesino 1-3 que tiene Death Touch y dice lo siguiente: el primer instantáneo o conjuro que yo juegue este turno tiene Casualty 2. Interesante. Sí, pero eso es cuando caso Insta Casualty. Así que. Tengo miedo. Sí. Paso. Sí, paso. Me enderezo. Procedo a robar. Vamos a jugar Sangras Prairie como mi tierra de todo. Ya, voy a tapear 3. 3 básicas. Voy a jugar Family's Favor. Un encantamiento del Precon. Cuando yo ataque, puedo poner un contador de escudo a la criatura objetiva que esté atacando. Y hasta final del turno, esta criatura gana. Cuando esta criatura haga daño de combate a un jugador, remueve un contador de escudo y si lo hago, roba una carta. ¡Oh! Dos paredes. O sea, si tiene un contador medio tiempo. Voy a. Voy a pasar. El helicóptero, pero no vuelan en círculos así. Sí. Voy a pasar a combate. Voy a declarar con Perry. Carajo, no sé qué pegar. Voy a declararte a ti con Perry. ¿En serio? Sí.
Voy a quedarte a ti con Perry. Trigger de Family Stable. Va a ponerle otro contador de escudo. Ancho su madre. O sea, me está pegando un 5. Es un 3-3 con doble contador de escudo. Va a tener Trigger Perry. Como hay un contador entre mis permanentes, es un 4-4. Tengo Trigger ahora de Family Stable. Como Perry conectó teniendo un contador de escudo, se lo voy a quitar, se queda con el original. Y voy a robar una carta. O sea, pudiste celebrar todo esto. Paso. Mantengo. Ah. Esta cosa entre partida porque no tengo nada que ver. Pero al menos es algo. Y jugaré con 4 mi comandante Camis Obscura Oculus. Criatura legendaria, Cephalic Rogue. Cada vez que yo ataque, un target attacking creature, o sea, una criatura que está atacando, no puede ser bloqueada este turno. Y ganas la habilidad de Conjuro. Luego escojo otra criatura atacante y gana Double Strike hasta el final del turno. Ok, nice. Y bueno, ¿otro? Sí, otro. Entonces entraré en poderoso combate. Es irrelevante. Trigger para que no puedan bloquearlo. Iba a confabular. Y Trigger de Fusco. Iba a confabular. ¿A quién lo tengo? ¿Dónde que confabulas? En mi contra. Carajo. Literal, en tu contra. Voy a robar una carta y voy a descartar una. Ya. Ah, mira, soy imbécil. Esto porque no tengo una otra pieza. Bueno, va a ganar un contador, ¿no? Y va a ganar un contador. Ok. Me van a caer dos. Sí. Ya. Y con eso voy a pasar. Ok, voy a hacer untap. Por favor, dame una tierra. Por favor. Tranquilo, te sacaremos de tu miseria en un ratito. Creo que yo solo vi mal. Puta, solo tienes que castear una cosita y ya vas a tener comienza Tengin. Sí. ¿No viene? Y lo peor es que si hago la primera, no puedo hacer su caso. ¿Sí ves? Ya para la siguiente, no va a ser. Caballero. Voy a pagar. Uy, se viene Tulox. ¿Tres? Y voy a jugar a Henry, ¿ves, muchachos? Henry Torres. Henry Torres, no mentira. Voy a jugar a Henry Toolbox Torres. Es mi comandante, es un Devil Rogue 3-3. Cada criatura que yo caste que tenga valor de maná igual o mayor a 4, tiene Blitz. Blitz es esa nueva mecánica donde la criatura entra con haste, se sacrifica al final del turno y cuando esta criatura muere, roba una carta. Ahora, hay que especificar que cuando muere, por cualquier tipo, no por el efecto del Blitz. O sea, si por alguna razón yo la sacrifico antes del final del turno, igual robo la carta. Las habilidades de Blitz que yo casté cuestan un incolor o menos por cada vez que Henry ha sido casteado de la zona de combate. O sea, te cuesta Blitz. Ahorita me cuesta Blitz uno menos porque me casteo. Debería ser de 2, de 4. Sí, pero también, como ni siquiera tengo. No estoy robando ahí como para castearlo ni siquiera. Vamos a castear una segunda vez. El problema es que este deck se dedica a pegar, así que si no pego, o sea. Manda, Chicho. Pierdo su identidad. Manda, sí, Chicho. Te manda, dices. Tienen vigilancia. No todo lo que van a caer 3, ¿no? 3. Sí. Me voy a dar 13. Procedo al end step y voy a pasar. Primero voy a jugar una isla y voy a jugar por no, voy a jugar por 5, de los cuales 2 son rojos, y voy a jugar un encantamiento que se llama Rite of the Raging Sun. Las criaturas que se llaman Lightning Rayer no pueden atacar a mí o a los Planeswalkers que yo controlo. Y al comienzo de cada upkeep de cada jugador, ese jugador va a crear un elemental 5-1 llamado Lightning Rayer.
Este tiene Trample, tiene Haze y también tiene que al principio del end step se va a sacrificar. Voy a jugar por 3 haciéndome 1 de daño. Voy a jugar un Maestro's Charm. Maestro's Charm es un instantáneo que dice que puedo escoger uno de los siguientes efectos. O miro el tope 5 de mi biblioteca y pongo uno de estos en mi mano y el resto en el cementerio. O cada jugador pierde 3 vidas y yo gano 3 vidas. O le hago 5 daño a una criatura objetivo. No voy a hacer el caso en ti. Y porque no puedo cortar. Pero sí me atrevería a mi Cryptic Pursuit. Y lo que va a suceder es que voy a manifestar la primera carta de mi biblioteca. Voy a escoger. ¿Ya no olvido? Sí, claro. Voy a hacerle 5k. Voy a sobrevivir, pero también ahí, eso no le puedo soltar Riot. Y eso va, la verdad es que te inventé todo el juego, pero como soy alguien que piensa, no lo voy a hacer. Yo lo voy a sacar, vale. Sí, pues. No lo dejo que sí, lo voy a tirar acá. Ya. Eric. Ok, yo le voy a quitar el contador del juego para que no pase naditas. Y con eso voy a pasar. Ya. Yo enderezo. Upkeep, vas a crear un elemental. Oh, sí. 5-1 que no me puede atacar a mí ni a mis Planeswalkers. Qué penita, mano. Acá tienes. Son Haze y Rumble. Voy a robar mi carta de polvo. Excelente. Más tierras tapiadas. También eres abogado que no me parece que agarrar también. Jugaré una llanura con mi tierra de polvo. ¿Ah? Mejor para sí, de hecho. Porque ya no tengo contadores. Voy a pasar a la combatación. Tengo que declarar con estas dos, así que vamos a hacer eso. No con las dos, no hay ninguna. Es con esta, pero quiero declarar con Perry también. Aunque Nash se quede con Perry. Ahora sí te lo bloquean así para que. Ah, no, pero le puedes dar un shield counter. Tengo el touch. Ah, tienes touch. Yo digo que tienes touch. Totalmente. Casi te ataco, ¿sabes? El turno pasado. Y eso, se va a morir. Sí, vamos a declarar con los dos. Tengo trigger de Family's Favor y ahora trigger de Perry también. Es whenever it attacks. Voy a ponerle el contador sobre Lightning Rager. Acuérdate que en el step vuela. Ya sé, pero quiero robar una carta. Y resuelve la habilidad de Perry, va a ganar más uno y trample. Van a ir. Va a ir Perry a ti, Jayo, y el 5-1 a ti. Ya, es 5-1, ¿no? Es un 5-1. Perry es 4, ¿no? Sí, 4. Ok, voy a tener trigger de Family Favor, voy a quitar el contador de juego. Voy a robar una carta. Sí, okay. Voy a pasar las fases. En mi segunda main voy a tapear un verde para jugar un Instrument of the Bards. Artefacto legendario que al inicio de mi upkeep pone un contador de armonía y tiene una habilidad que pagando 3 incoloros y un verde y tapeándolo puedo buscar una criatura con maná y con valor de maná igual al número de contadores de armonía en instrumento del bardo, revelarlo y ponerlo en mi mano. Y si es una criatura legendaria, creo un tesoro. Y de ahí. Sinergia con contadores. He metido huevadas de contadores, nada más. Y van a ver una huevada más, que es un caga de risa. Esta huevada viene de Torment. Vamos a jugar un Legacy's Allure. Es un encantamiento que dice, durante mi upkeep puedo ponerle un contador de tesoro. Puedo sacrificar Legacy's Allure y voy a ganar el control permanente de una criatura objetivo con poder que no sea mayor al número de contadores de tesoro que tenga. Ah, oh, carajo. Es sinergia de tesoros. Okay. De tesoros no, de contadores. Paso, esta weá muere. No, eso viene para acá. Upkeep. Up. Upkeep. Toma. Gracias. Bueno, eso. Sí, dale un papazo. Y eso lo puedo volver inbloqueable además. Sí, en verdad todos le están sacando provecho al token de Manu que es este. Sí. Ese es el que da más miedo, pero le puede dar inbloqueable, man. Ahora sí, weón. Es más, le puede dar inbloqueable. Que puede hacerle. Y puede darle double strike. ¿Puede darle double strike? Claro, pensé que le da double no, strike. No, pero le da a otra. Le doy a uno inbloqueable y a otra criatura. A la que tiene menos poder le da inbloqueable. Ah, ya cagamos, weón. ¿No le va a chulipapé?
en mi tierra turno. Por suerte esas jugadas no me pueden pegar a mí, pero sí me da un poco miedo. Me pegó un poco, tenía que ser. Ya. Está bien. Ya, entonces voy a confabular el 1 y voy a tener. Ya, mis targets de ataque van a ser Invisible Stalker para allá. Yep. Inbloqueable con Double Strike. Camis para acá. Ya. Irene y Rager confabulado van para allá. Este voy a robar uno. No, no, puede descartar sí, y darle sí, un control sí. Y luego hay que bloquear. Voy a robar uno. Seguro que me cuesta. No la pensaste. Me olvidé que se ve todo su mano está parado, chico. O sea, igual que sea. Bien, uno. Ah, bien. Ok. Y le va a dar entonces contador. Vale. Sí, pero podría ser difícil con el mandado. Va a vender el contador esto y. Antes de declarar este. Shoot. Ok, bloqueadores. Antes de declarar este. No, este. Ah, pasamos bloqueadores. Pasamos a bloqueadores. Ya, yeah, pasamos a bloqueadores. Uh-huh. Yo no puedo bloquear porque es inbloqueable. El que me está cayendo es inbloqueable. Carajo, yo no sé si pasa. Sí, sí, sí. Tú eres el único que técnicamente podría bloquear, pero no sé. Vamos a ver si lo tienes. Ya, antes de declarar bloqueadores. Voy a tapear esto para filtrar un verde y un blanco. Y voy a jugar Sudden Stinevets. Es un instantáneo que dice, criatura objetivo gana más 1, más 3. Hasta final de turno, le pongo un contador de Reach y voy a enderezarla. Y voy a tarjetear. ¡Oh! Para que gane más 1, más 3 y pongo un contador de Reach. Y la enderezo. Respuesta. ¡No! Y eso ya. Está bien. Ganó... 3 días. Fiselea, pues, porque... Sí, tierra de tarde. Y ahí solo porque... Fuentes. Porque intentas hacer malo conmigo. ¿Bloqueadores o algo más? No, lo dicen bloqueable. Basta. Sí, no sé qué pregunta. En este... Antes de daño voy a jugar... Por... 4. Fallen Shinobi. Cuando Fallen Shinobi haga daño de combate a un jugador, ese jugador exige el tope 2 de su librería y yo puedo jugar esas cartas hasta el final del turno. ¿Sin pagar su coste? Sin pagar su coste. Sin pagar su coste. ¿Tope 2 dijiste? Sí. Tope 2. Ya. Dos tierras. Dos tierras, por favor. Yo vengo buscando esa carta. ¿Por qué te lo tengo? ¿Es reprint o? Es reprint. Van a caer 5. 2, 3, 4, 5. A mí me caen 6. A mí me cae 2, pero Double Strike me cae 4. No me reprinto. Ahora. Tengo trigger de Shinobi. Ok, vamos a revelar Nature's Lord. ¡Toma! ¡Tiene bosques! Y un Name I Sin pagar su coste. Sin pagar su ah, pero tengo que buscar un bosque. Sí, sí. Nature's Lord busca un bosque. ¡Ja, te ha cagado! El Midnight Cloud te puede servir. ¿Vas a castigar el Midnight Cloud? Y eso se va a exitar. No, Nature's Lord. Bueno, bien, no tengo tierra, quería robar tierra. Entonces, muy bien. Y. Me da la criatura de 10, my god. Toma un. Ok, voy a hacer Phantom en el upkeep Lightning Rayer. ¡Yay! Draw. Ay, ya sabía, muchas gracias. ¿De cuánto es? 7. ¿Es Avenger? Ahí, ok. Voy a pagar 4. Y voy a jugar un Death Rip Ritual. ¿Ya? Tiene Morbid, es un encantamiento. Que dice que al inicio de cada end step, si una criatura murió este turno, yo puedo robar un cartón. ¿Por cada criatura? ¿Ah? Por cada criatura. No, sí una criatura. Ah, podría ser. Voy a pasar a combate. Sí, que Jaio me metió un chulito, ¿no? Te voy a atacar con Lightning Rayer. Ah, que es cuando él metía a otro exiliador, man. Y a ti te va a pegar. No, no tengo criaturas. No tengo locas. No, él sí tiene locas, pero él sí lo podía atacar. No, ah, sí. Te voy a atacar a ti con un 3-3. Otra vez. Ya, me cae el 3. Ya, voy a jugar con un summon para el 3. Te caen los. Ya. Voy a pasar a mi end step. Va a haber primero trigger de esto que se moriría, pero antes de que se muera, voy a pagar un mana verde para Evolutionary Leap. Voy a sacrificar el token. Y voy a revelar cartas del tope hasta que yo revele una criatura. Tierra. Estoy seguro que va a ser tierra, chicho. Ah, no. ¡Ey! Criatura. Ah, iba a tu mano, ¿no? Sí, iba a ir a mi mano. ¿Qué criatura?
es un cache de Blood Breeder. Pasamos al end step, al inicio, o sea, antes del trigger, voy a robar una carta porque se murió una criatura. Perfecto. Ok, no es tierra, pero... ¿Es un mana dork? Tengo que pasar a descarte. Ya, voy a descartar el cache que robé. Ok. Bueno, pues ¿pasas? Aunque no podía pasar, no puedo castigar. Ya, de cada palo. Sí, paso. Ok, tap. Upkeep. Voy a, o sea, crear el Lightning Rail. Y. Esto va a 2, ¿correcto? Sí. Sí, tiene 2 puntos de Robo. Voy a jugar por 6. Vale. Menos. Se vienen las bombas. Realización de un punto. Por 5. ¿3 rojos? 6. La mierda, qué chucha es. Hice un overloadeado. Lo cual va a cloverear acá. Y por Angelo voy a hacer caso al T2, así que voy a sacrificar Manifest. Lo está matando. Oh, a la mierda. Le voy a hacer a each creature que yo no controlo, le voy a hacer 4. 2 veces. Sí, 2. Sí, me espalda la partida. Sí, sí, correcto. Y va a revivir el Cryptic Pursuit, así que voy a tener Manifest de nuevo. Más tarde en la cámara. Voy a entrar a combate. Hayat, te quiero éxito para mí. Pobre Hayat. Te voy a mandar el 5-1 y a directo voy a mandar a Angel. Me va a caer 1. Me entra de 5. Anhelo nos mete un pincelazo. Y. Casi. Con eso voy a pasar. Ok. Tengo trigger. Como se murió una criatura, voy a robar una carta. Perfecto. Hierro. Yo enderezo. Pero tampoco está mal. Me voy a robar. Acá tienes. Oh, gracias, amigo. Me encanta porque he generado una sinergia brutal con su encantamiento y el mío. Está muy bien, weón. Gracias. O sea, si ese weón me pudiera atacar, yo estaría muy preocupado. Pero sí. Como no, es como que... En el upkeep, después de crear el token, voy a ponerles contadores a mis cositas. Ahora tienen un contador... Tengo los contadores. Voy a ponerle un contador de tesoro a Legacy's Allure y un contador de armonía a Instrument of the Bards. ¡Qué asco! Voy a sacrificar esto y llevarme a Anhelo, weón. Mando a... No, porque me lo llevo. O sea, se lo robo. Claro, se lo choreo. Control de eso. Permanentemente. Se lo choripapea, ¿no? Vale la pena. Lo reviento. Tiene como, ¿no? Sí. Carajo, ya estoy. Voy a pasar a combate. Tengo que declarar con esto, así que Hayo no te va a ir a ti, va a ir a ti, Penny. Tengo trigger de Thunder's Favor, le va a poner un contador de escudo. Espérate. Gracias. Gracias. Tengo Tree de Thunder's Favor, le voy a quitar este contador de escudo, gracias, y voy a robar la carta. Voy a robar mi carta de paso, voy a robar la carta. Y el perripaso. ¿Perripaso? En verdad sí, sería lo mejor, weón. Me lo voy a tocar. Puta, no, igual esto es una tenía flip, entonces no lo podía hacer este turno, tendría que hacerlo el siguiente. Tierra de turno será un Seaside Citadel, otra tapeada, gracias. ¿Qué es Seaside Citadel? Sí, ah, es la que da de color. La verdad que es que no veía. Y Ape, te voy a pagar 6 para Perry de nuevo. Perry. Exacto. Chan, chan. No me acuerdo cómo era. Enstead se sacrifica. Y voy a pasar. Enstead. ¿Cualquier criatura? Sí, por eso. ¡A la mierda! Por eso es la sinergia. Por eso dije, pero bueno, la sinergia, chacho. Y no estoy robando tierras. Upkeep, Krieger y Krieger. Cuatro contadores. De... ¿Cuánto es? 12, ¿no? 12. Sí, 12. Voy a jugar por 2. Un nivel signo. Disputación de sabor. Subía, subía, subía. Claro, claro. Este deck tenía proliferadores, pero lo saqué. Voy a enterrar poderoso contador. Con tener interacción. Voy a.
vale, cholo. No, no vas a sacrificar a tu parry. Tiene un contador de escudo. Y sí, tengo que me digas, no era cada 5. 24. La vida es un recurso, muchachos. Y paso a este, pues. En este voy a triggerar esto. En respuesta. En respuesta voy a pagar 4. Dejas un azul parado, para que termine. Para que baje una. No sé. Bueno, toma. No robo. Es Yumei, ¿no? Es Yumei. Fino. ¿Por qué siempre jala hate? No tengo, no tengo nadie, tierras, weón. Necesito robar tierras. Tierra. No puedo creerlo. ¿Cuántas cosas caras tienes? De 5 más. Todo mi mano. Upkeep. Toma. Sí. Y eso también sube, ¿no? Este... Que sacas silla. Que mates el... Agárralo a puñetes. Que mates en Ocean Thief. Voy a pagar 2 para jugar un Ferbaston. Al menos. Rampa. Sí, y voy a pagar 4. Es maná. Para jugar un Serum Simulator. No, me he dedicado a maná de Simulator. Oye, pero eso me tierra. Sí, por eso. Nice. Voy a tener un pesquisito. Si son bichos, puedes hacer turn up anytime for its mana cost. Pero mana cost es 0. No lo puedes dar vuelta. No, pues. Voy a pasar a combate. Voy a atacar con una ley en rey inferior. Voy a decidir con la carne. Esto se quiere temprano. Voy a pasar al end step. O sea, es que estamos hablando mucho y. Sí, pero es normal eso. Sí, tengo que descartar una carta. No vas a robar, ¿no? Ni pitos. Voy a descartar este Tree Shaker. No, no va a pasar. Cagaste. Upkeep. Y voy a crear el Onion Rich. Voy a robar. Me ha cagado. De nada. Por suerte especifico que es Yumei. Sí. Ni pito que le va a dar ventaja a este hombre. Muy brutal, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? ¿Dónde va? ¿A dónde? Para eso, a mí también me estoy dando bastante. Voy a entrar a combate. Te voy a mandar a Jairo. ¿Qué te queda? ¿6? Sí. Oye, en verdad ese Lightning Raider está haciendo demasiada chamba. Está haciendo destrozos. Se va a ganar su plaquita, boludo. Sí. Voy a jugar entonces ahora por... O sea, desde ya te puedo decir cuál va a ser la carta de la plaquita. 4. Voy a jugar por 6. Orlo Encantamiento. Carajo. ¿Qué va a ser? Strogan Replication. Al comienzo de mi upkeep voy a crear un token que es una copia de otro permanente que yo controlo, que no sea tierra. Sí. Okay. Y voy a jugar tierra turno, que no he jugado. Y voy a hacer Red Slug. Obviamente, ya saben por qué. Instead, esto va a reventar. Y estoy yendo a la Water 4. Quieren probar. Y con eso voy a pasar. Ya, yo voy a vender eso. Voy a robar. No sé, pero no sé ahora. Ah, espérate. Gracias. Carajo, me olvidé de nada. En el upkeep voy a crear el token de Manu. Gracias. Y voy a darle un contador más a Legacy's Allure y un contador más a Instrument of the Bards. Jugaré Van Panorama como tierra de turno. Vamos a tapear dos blancos. Uno, dos y tres. Y voy a jugar un Avenging Hand Bonder. Avenging Hand Bonder es un humano warrior 3-3 con Double Strike, que cuando ataca le pone un contador de Double Strike a otra criatura que esté atacando. Voy a pasar cartas nuevas. Combate.
información está pendiente. Voy a pasar a combate. Tengo que declarar con esta criatura que me dio mano, muchas gracias. Y voy a declarar con Perry también. Voy a declarar con las dos criaturas. Voy a declarar con Perry hacia ti, Manu. Y Lightning Ranger va a ir hacia Perry. Este huevón ya me cae. Al atacar. A mí me ha caído. Me ha caído. Al atacar. No, sí, Family's Favor. Family's Favor triguería. Le pondré otro contador de escudo a Perry. La Perry ahora tiene dos contadores de escudo. Y por habilidad de Perry, Perry se va a inflar +3/+3 y va a ganar trampo. Bueno, yo no voy a bloquear. Pero no bloqueo. Me cae. ¡Ah! Ganaría 6. 6-6 con trampo. 6-6 con trampo. Este deck pega. 6 más. Bant agro, weón. Segunda fase principal, voy a jugar una carta que es un cague de risa también. Voy a jugar un Trade Caravan. Ya. Voy a tapear un blanco y voy a jugar a Trade Caravan. Es una criatura caravana. Criatura caravana, weón. 1-1. Durante mi upkeep puedo ponerle un contador de divisa. Y puedo removerle dos contadores de divisas y enderezar una tierra básica. Y solo puedo hacer esto durante el upkeep de un oponente, weón. Y de Homelands, ¿no? Entonces, no sé, huevón. Qué fea expansión. Es una expansión del 95. Sí, es Homelands. Ah, sí, era Homelands. Dios, es una carta vieja que pone contra el paso. Dejo mana suficiente para una contra. Esto se mueve al final de todo. Entonces... ¿Qué juego? Upkeep. Tomo. Y... ¿Este va a 8? Voy a poder hacerlo. Vamos a llorar un rato. Vamos a hacer dos cosas. Bajar a mi comandante. ¿Está en tu mano? Sí. Claro, lo levantó. Lo levantó con el Shinobi. Sí. Ah, de verdad, que te lo tuvo, me olvidé de eso. Voy a dejar al atacante. Seguro. Sí. Tengo un 3-3 y un 1-1. Un 3-3 contra un strike. Bloqueamos. Listo. A verdad lo revienta, ¿no? Voy a declarar atacantes, voy a tener trigger. Ya. Double strike con él. Ya. No te puedo ver. Cosa de mejor. La puta madre. No dan ni contador ni mierda. El paso fue un sistema. El otro. Ya. Que igual no, igual de nada me sirve lo que hago porque mi first strike no es. ¿Tiene first strike? Tiene double strike. O sea, igual porque ya estoy en poca vida. Voy a bloquear. ¿Se va a morir? ¿Vas a robar? No. Es me. Yo me hidro otra. Igual tiene trampa en esa manada. ¿Por qué le mandaste el trombón polis? Pero igual lo he bloqueado también. Sí, pero al menos no tenías cuerpo para hacer el casual play. Me voy a dejar Nargar 5. Voy a bajar el retorno y voy a liberar. Entra el light. Se murió, basta robar. No. A ver, vamos a hacer lo que tengo que hacer. Una papilla. Voy a pagar. Sí, 6. Voy a jugar Noxious Gearhawk. Cuando entra al campo de batalla, puedo destruir una criatura. Y si esa criatura es destruida, yo gano vida igual a su toughness. Sí, voy a destruir el. Notion Thief. El Notion Thief. El Notion Thief. Pero ya puedo robar. Felicitaciones. Le pusiste prendido tu máquina de robo. Sí, por fin. Voy a pasar a combate y... Cómelo ahí, este huevón. Hayo, te va un... ¿Qué quieres? Electrificador. En respuesta voy a...
No puede. Te quedan 5. Y voy a pasar a Endstep, esto se muere y ahora sí puedo traer el Un 5 cuarto con mena. Rico. Mira dónde estaba Saturno. ¿Antapo? Lo único que me interesaba era que. Que se fuera. Voy a ordenar triggers acá. Para primero copiar el Raid. Ok. Y voy a tener el Raid. Ahora tienes. Oh, no, espérate. Dos en Perian Nonland. Sí, sí, es cierto. Fotos solo risa. Fotos solo. Estás jugando vos, quiero volver a jugar. Ah, cierto, y gané una vida. Hey. No, no, si contiene un top 3, ¿no? Bueno, nada, cholo. Esa vida puede marcar la diferencia. A estas alturas creo que sí, weón. Voy a jugar. Por 4. Y voy a jugar Talran's Invocation. Lo voy a hacer caso aquí, así que voy a sacrificar esto. ¡No! Y es una mierda. Así que no le puedo jugar. Pero por Christie, por si sí, voy a. Bueno, fuera de huevadas. Este deck es muy bueno. O sea, no, pero aparte, las sinergias que hay en los decks están buenas. Están buenas. Voy a tener 4 Rex dosos. Esta partida tiene una ronda más, a lo más. Oh, no, máximo. Un board wipe sí sería. Sí, voy a mandar el combate. ¿Me cae todo? Esos dos. Y los otros no tienen haste. Ya. Puta madre, caer 6. Perfecto. Endstep. Tienes para bloquear 10 de resistencia, ¿no? Y 10 de fuerza. 4 de 2 son 8. Y un 2 de 2 son 10. Ya, hola. Esto va a morir, va a ser liberado. Sí. Punto. Este era una urgente. Y lo que haga risa es que. Upkeep. Te creas 2. Y vas a tener 2. Oh, sí. Voy a tener 2 de estas mierdas. Que no me pueden pegar. Gracias. Pero tío, eso va a tener una ronda más. No, voy a triggerear Trade Caravan. Yo no sobrevivo ya. Va a ganar un contador. Bueno, voy a ponerle mis contadores a mis cosas. Y va a triggerear tu vaina, Jayo. Upkeep, he puesto mis contadores. Legacy Salur tiene un contador de tesoro. Y Estrenoso de Bart, un contador de armonía. Y Trade Caravan va a ganar un contador de divisa. Y ya tengo ahora 2 de estas 2 horas. Y yo voy a tener un contador de esto. Cumpliendo los 12. Es la hora. Siendo las 12 de siendo la noche. Las 12 de la hora loca. Es hora de. Tienes que mandar luces. Voy a barajar mi cementerio. Mano. Con mi dedo. Por y voy a robar 7 cartas. Lo divertido. Nuestra cámara. Ah. Es approach. Puta madre. Lo ibas a contar a ti. ¿Ah? Lo contaré a Fix. Sí, 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 de todas maneras. De todas maneras, eso era para contra. ¿Cuántas cartas tienes en mano? ¿Ah? ¿Cuántas cartas tienes en mano? Una. Y esa es su contra. Sí, sí. ¿Y cuántas cartas tienes en mano? Tú eres el único control power ahorita. Bueno, yo tenía, ¿no? Pero. Bueno, sabiendo lo que solo era eso. Roba tus 7 y reza a Jesucito que te dé algo que te salve, weón. ¿Solo tu closure? Puede ser. ¿Conoces Source of Closures? Sí. No sé. Ah, no, no, no puedo pegarte. Entonces esto le va a caer a Penny. O sea, no puedo pegarte a ti con Perry, man. ¿Ya ves? Puedo pegarte con esto. Ah, no. ¡Ah, qué bueno! Bueno, voy a pasar a mi fase de robo. Porque no robo de carta de todavía. Vamos a tapear. Azul, blanco y dos. Y dos. Y vamos a bajar a Denry Clean Editor in Chief.
es un gato consejero 2-2 que cuando entra al campo puede hacer que entre con un contador +1/+1, contador de Third Strike o contador de vigilancia. Y cuando una criatura no toque que controle entra al campo, Denry, si tuviera contadores, le pone ese mismo número y ese mismo tipo de contadores a esa criatura. Tiene muchas palabras, weón. ¿Qué es? Si tienes algo, yo digo que no es el problema. Yo voy a hacer. El problema es este. Yo voy a hacer. Yo voy a hacer que este huevón entre con un contador de vigilancia. Está ahí, chequeando. Vigilancia. Voy a pasar a combate. Lo prometido es deuda, tienes mucha vida. Comparado a nosotros. No tiene tres. O sea, yo voy a mandar todo a Tenry. Yo voy a declarar así. Creo que tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, estos serían 6. Ya. Voy a declarar así, como dice. Voy a mandarle los 2 Lightning Ragers a Tenny. Voy a mandarle el Avenging Handbonder a Hayo. Y lo voy a mandar a Perry a mano. En declaración, tengo trigger de Thunderous Favor y trigger de Perry. Primero va a ir Thunderous Favor. Le pondré un contador de escudo a uno de los Lightning Ragers. Eso tiene 4 de culo, ¿no? 4 de culo. Le voy a poner el contador de escudo a uno de los de culo, a uno de los Lightning Ragers. Y Perry se va a inflar +5/+5. Y por Avenging Handbonder serán 6 porque le pondré el contador de Double Strike a Perry. Va a pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos contadores de escudo. ¿No son 3? O sea, es como si estuviera pegando un 18. Porque 18. El otro se lo puse a esto acá. Y no me quedo con temores. Porque ibas con 10 de comandación. Sí, le voy a poner todo enfrente. 2, 5. Me van a caer 3. ¿Tú lo que hagas? Me caerían 10. Me caerían 10. No vuelta. ¿Tiene 2 3? Tiene 2 3. Ya, me caen 3. Me caen 6. Te caen 6. Yo le pongo un tabaco. Okay. ¿Tú lo que haces? Pensar. Ahora sí me lo tengo. No, ya, me caen 10. No, ya, 10. Yo tengo acá disistencia 10. Sí. De todo esto. Esto va a explotar. Yo le quitaré uno de los escudos a Perry para que no se destruya. Okay. Y como muerto una criatura boca abajo, puedo jugar, si es un instantáneo de Sorcery, lo puedo jugar hasta tu siguiente turno. En el 7. Es un Army of the Dead. ¡Ya! ¡Somos! En daño voy a tener triggers. De Thunderous Favor le voy a quitar el contador de escudo al Lightning Ranger que lo tenía. Voy a robar una carta. Ya decimos que acá es la amenaza, ¿no? Decirse todos sus tokens y ya no tiene cómo hacer caso. Digamos. Es la amenaza ahora. Sí, es que, o sea. Yo solo pego. En esta ronda acaba, de una forma. Va a ser la gran galea. No, no, bro, mano, no. He hecho cosas desde el inicio, no jodan. La gran perrichelo. No, mentira, de hecho. He hecho cosas. Si yo gano, sería la gran Henry, mano. Sí, a la firme si yo gano sería la gran Henry, ¿no? Voy a ir a mi Ensted, se van a sacrificar tus tokens, mano. Gracias. Bueno, mis tokens. Roba tu carta. En tu Ensted. Carajo. Voy a tapear uno. Razor. No, este. Ah, yo. Basic Land Cycling. Bueno, le tenés mucha caca el Tricón, ¿no? El único que tiene Shield es él, ¿no? El único que con Shield es Perry, sí. Es un bloqueador 1-1. Pues a ver, es un encantamiento. Ponlo en la parte de criatura. Sí, sí, Peguen con los Lightning. Tiene 15 de vida, hombre. Vaya, yo sé que ahorita me van a retar, boludo. Ahorita. O sea, por eso mandé los Lightnings a ellos y permití, man. Sí, pero hay un problema. Y ese es mi problema desde un inicio. Solo tengo una fuente negra. Por eso te cagaba. Es que como estas huevas son oscuras, parece pantano. He podido meter rataza, pero. Lo tiramos. Mantén. Dale 6. Ah, sí. Toma 2. Y. ¿Todo lo sobró? Tienen haste, ¿eh? No te debes olvidar. De matar gente, dices. Pues. Sí. No pegar. De viento, weón. ¿Seclón? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Hubiera sido al final del turno.
jugar por 7. ¡Oh, Approach! Puta, gana 7 vidas, pero se lo creen. Y lo robaste, boludo. Ahora sí tengo miedo, weón. Se va como séptimo en 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, si no termina la próxima, termina en 7 turnos. Oye, bueno, porque con los tíos de Konai. Bueno, 6. ¿Verdad? Los tíos de Konai, weón. Lo va a robar más rápido. No, oye. Voy a detenerte con todo. Voy a darle este a uno de estos. Ay, carajo, no jugué tierra de turno, ya fue, weón. El Konips. Konai. Eso. Uno a este. Este. Ay, qué pelotudo, ¿no? Porque si no le pegas. O sea, nosotros le vamos a pegar, pero él se va a estar guardando algo. Okay. Ese va a ser imbloqueable. Y el otro, este. Y el otro va a tener double strike. No, este puede tener double strike. No, es que. No, espera, bueno. Espera. It connects, then choose another attacking creature. Ah, ok. Oda, Jairo Pechoa. Se le prende un poquito. Y voy a descartar un más que entonces le va a poner un contador y el otro va a tener double strike. Puedes este. Hasta tiene un cobopia o algo. Entonces esto va. Y Yakonoid tiene un más uno y usted. ¿Yakonoid? ¿Yakonoid? Yakonidio. Yakonidio. Uy. Ya, esto va a venir con cariño para acá y esto para allá. A la yo no puedo bloquear, pero tú vas primero por orden. Te cae el que tiene. Serían 6, ¿no? Sí. ¿Te cae 6? Puta madre. O bloqueas. Esto un poquito. Pero puse poquito. Yo a mí me va a caer 2. Espera, esperen todos. ¿Tienes ninjutsu? Bueno, claro, estoy haciendo lo que queda, no voy a declarar lo que. ¿Qué vas a ninjutsear, weón? Ah, no puedo. ¡No! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Voy a ser muy bueno! ¿Entonces ahora sí? Ahora sí, daño. A mí me cae 2. Ay, yo estoy pensando si me queda un double strike. Double strike con trombón polis. Double strike trampa. Me caerían 10, 7, me voy a hacer. Puta, este bond me manda los dos sin mercado y este bond me va a matar. Yo tengo que, por esto. Es irrelevante, creo, en estas alturas. Puta, me caen 10 manos, pecheo. A ver si por no. Me cago en ver si tienes un holiday, weón. Yo no puedo hacer, weón. No sé, la verdad, o sea, yo ya perdí acá porque sí estaba perdiendo el Amlops, así que. Sí. Ya no era. Y esto muere, vas a querer robarlo. Sí, de todas maneras. Yo. ¿Top? ¿Upkeep? ¿Tomes? Penny, puedes no pegar, tío. Pero de turno. A mí me va a tener un Gyarados. ¿Puedes jugar como tierra de turno un Twilight Mire? Si te mato a ti, no mato a nadie más. No, es que no, si te matas a yo, mí. Yo lo voy a tener que matar. Yo lo voy a tener que matar a él. Es que, míralo así, mata a los Hayo nomás. Él le mata, tú le matas, él gana. Te vuelvo a decir, mata a los Hayo nomás. Matas a Hayo, tú tienes más chance de ganar porque él está obligado a matarme a mí. Uh-huh. O sea, míralo así, man, ¿ya? Claro. Él tiene que matarme a mí porque él ya está en 18. Pudo haber estado en 20, pero la cagué, porque soy un imbécil. Entonces, él está obligado a usar sus recursos y a usar su turno en pegarme. Manjas. Entonces, él va a enfocarse en mí y va a dejarte a ti relativamente free, manjas. Ahora, si tiene alguna interrupción, huevada, o matador de bichos, de repente ya es otra cosa. Pero al menos en daño, va a ir a CN. No me quiero morir, Penny, porque eres así. ¡Culo! Tú querías decirte rápido. Sí, pero no así. Voy a jugar un Tractos. Cuando entra el campo gano 5. Oh, y cuando se muere, creo una bestia 3-3. ¿Cuál era tu refrán? Si tienes que matar a alguien, ¿lo haces? Sí, voy a atacar a Jairo con los dos. ¿Grandotes? Grandotes, eso sería 10 nomás. Uh-huh. Y el Noxus. Vale. Jairo. Declaración de atacantes, voy a pagar 4. Voy a flashear un bush. Cochoso. Tiene trampa igual. Ya, pero no. Te van a caer igual los otros. Bueno, me voy a morir de todas maneras, pero está bien. Lo bajé. No, solo lo dejo amenazante y me cae todo. Adiós, Jairito.
Ya puedes retirarte. Este, voy a pasar a Enstep. Voy a, primero voy a robar una carta. Estos se sacrifican. Te estoy pensando, espérate. Voy a pagar un verde para sacrificar uno por el Evolutionary Leap. Este, para revelar cartas de tope que revele una criatura. ¿Qué ahorra? Exacto. Tierra. Y es un Golden Gabe. Oh, esto va a ir a mi mano. Y eso es algo. Esto va a ir al. Es en el chat, ojalá. Luego voy a dar Trigger Roll Death. Voy a robar una carta. Yo le siento que tengo para acá. Tengo que descartar otra carta. Yo dependo de lo mismo. Que son un Driving Block y un Mini Plot. ¿Qué es eso? Top. Upkeep. Voy a copiar. Angelo, no lo puedo copiar. Angelo. El escarchador. Tiene ahí su anuncio, ¿no? El escarcho. Tengo que descartar una carta más. ¿Qué copias? ¿Critic Pursuit o el Raid Pursuit? Creo que el clip, sí. A ver, voy a tener una copia de clip. Sí, sí, sí. Ah, Dios. Y ahora sí, robo. Voy a entrar al combate. Ya te puedo matar. Sí. Pero doble. Y no sé qué tengo sin tengo tres cartas. Los dos. Ya. En respuesta, voy a tapear dos. Voy a romper la palabra. Carajo. Siempre hace esa mierda y sudo, weón. Y nada, me va a caer todo y me muero. Puta. Tenía Vivid Grove, mano, y no bajé tierra de turno en ese turno. Hubiera pegado con dos más. No hay idea. Dos. Voy a jugar en algún azul. Esto sería una mejor. Preordain. Voy a sacrificar. Excelente. Esto. Excelente. Se va a manifestar los dos. Voy a manifestar dos. Sí, sí. A la cámara, por favor. A ver acá. El otro. Entonces ahora sí se va a resolver el prior lane. Primero se descrae dos. Y el robo. Lo voy a mandar a no sé si quiera o no quiera. Voy a robar ahora sí la carta. Y ahora sí voy a hacer Scry nuevamente y el segundo. Robaste. Esto lo voy a tirar al fondo. Y esto lo voy a robar. Voy a jugar por un negro. Bounty Count. Tiene espectáculo. Este, voy a robar por cada criatura que ha muerto bajo mi control de ese turno. Y tengo una. Se va a manifestar. Y se va a manifestar dos veces. Exacto. Lo que abres más. O sea, exilia la dos. Y voy a robar una. Bueno, primero se. Primero se manifiestas y luego robas. Y ahora sí voy a robar. Estos son dos. Dos. Ah. Ahora sí ya no tengo cómo llegar. Puta, sí, mano. F. No me lo sé que bajes un volador con gist. Igual, pero no tengo un volador que haga 13 pepas. Pues. Está complicado. Voy a jugar tierra de turno un Raven Moor. Voy a hacer que dé rojo. Ahora, puedes usar los tokens que él te da para esto y buscas algo. No tengo ningún volador que haga 13 pepas. Se lo puedes buscar algo con un ETB. Sí, pero no es aleatorio, no sé qué es algo. Es mejor que nada, mano. No sé, o sea, igual vas a robar una final de turno. ¿Quién sabe? Sí, voy a pasar. Ok, top. Upkeep.
toma, vas a tener tus y copia. No, porque la copia está acá. Yo tengo otro que me toma. No, pero. Ponle dos. Ponle un dado. Toma. Exacto. No, es que sí es mejor tenerlo visible para la hora de los locos, ¿sabes? Bueno, primero que todo, draw por el final de tu turno por esto, porque se murió el. Ya. Y ahora mi draw de. Acuérdate que eso no le pueden pegar a él. Ajá. ¿Nunca? Nunca. No es go. Es. Simplemente no le pueden pegar a él o todos sus tiempos. Con solo pegando. O sea, a menos que tengas que un culo bloqueador, eso sí si me caga. Va a crear que dos de esas guas. Sí, pero tiene esos cuatro manifestados. Sí, pero dos. ¡Oh! ¡Mamá! O sea, fallé porque bajé mi tierra antes. Ya esperé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero 9 planas. Adiós. Espera que su tierra cubre. Y. Voy a pagar un verde para activar Evolutionary Leap. Voy a sacrificar el Attack Task. En respuesta. Este. De revelas, Pedro. Primero revelo hasta ver una criatura. Y ahora lo traigo en mi mano. ¡Ponte por Sabertooth! ¡Concha su madre! ¿Bien? ¿El Tricón? Sí. Mierda, tienes que meter un Dockside, ¿no? Sí. ¡Ah, mierda! ¿Ahora ves cómo castean esto infinitas veces? Solo el Simulacrum, cuando solo el Simulacrum entra. Ah, pero es probabilidad de Pivertis Ascendancy, ¿no? Ah, sí. Se va a revivir por Revivir Tears. Pero sí, pues cuando se sacrifica una criatura. Cuando entra, voy a traer una tierra tapiada. Voy a dar Trigger de Avenger. Voy a ponerle un contador más uno más uno a todas mis plantitas. No, qué feo, no es la bestia de que se me acaba. No es la bestia de Bisuri. ¿Tengo en total cuántos? Cuatro. Cuatro. Sí, tienes 4-2-2. Cuatro manifestados. Puta, me voy a bloquear. Voy a pasar a Instead. Tengo que descartar un Lightcrafter. Sí, vamos a robar. Y Trigger por Mob. Pero esto va al inicio en este. Vamos a tener que robar y luego elegir el que descarta. Descarta. Pues estoy nervioso. Y paso. Se muere. Tap. Upkeep. Esto va a ser. Voy a crear una copia de. Van a ser más lockers y van a ser más cosas manifestadas. Qué delicia. ¡Ah, la mierda! Robo. ¿Cuántas criaturas tienes? O sea, tengo 9, 10, 11, 12. 12 criaturas. 12 en blockers. Y entonces. O sea, 12 blockers. Un negro, dos negros. Dos incoloros. Dos incolores más, seis en total. Voy a jugar no. Hex. Con Casualty voy a reventar un Este lo da una tierra. Se lo voy a quitar de chon. Y lo voy a copiar. Y va a triggerear los tres Cryptid. Y voy a hacer el primero. Acá. El segundo. Aquí. Y el tercero. Okay. Y voy a bajarme entonces 12 criaturas. Sí. Para generar dos verdes. Sí, tiene un pantano y eso necesita. Sí. Voy a generar dos verdes. Voy a activar esto y voy a sacrificar. Bueno, a mí ya tienes 7. Ojalá lo de 5. Déjame ver el primero. Sí. Voy a generar dos verdes. Muero, Batman. Ya voy a sacrificar el Avenger. Para traer Tractus. Entra rapeado, pero lo más incluidas. Por el revitir la sentencia. Y bueno, revelo cartas de plata, se ve una criatura. Siempre te pasa. Y va a tomar. Fito Titan. Y esto va a Fito Titan. Y ahora sí explota. Ahora sí escoges tus targets de explosión peso. ¿No lo escogió antes? No, de hecho ya escogió. Sí, eran las 12 criaturas. Y en respuesta. Pero es que ahora han cambiado, pues. No. No, pero no, uno por target.
Sí, pues. O sea, eso se va a quedar topeado y. Le vas a explotar todos tus desgraciados. Pues sí, si tienes ese dedo flotando, sí, que cambia de fase, de puta mata y se acaba ya, ¿no? Me mató a ese cabrón. Lo decía para que robes cartas. Dije, vuelvo a robar cartas, ¿sabes? Ahorita no robar cartas es relativamente relevante. Sí, y eso al final del turno. Bueno, antes de que cambies de fases, tengo otro bloque flotante, voy a hacer lo mismo, sacrificando el cartas. Cuando se muere, voy a crear un bloque, pues una bestia con 3. Ya. Y voy a volver a revelar. ¿Eso, ¿sí se los creó o no se murió? ¿Ah? No, eso se murió el turno anterior. No, miento, lo trajo el turno anterior con eso. Ah, okay. Entra la bestia, revelo y algo de. No, no, es de una, 4. Es una fortuna. Ah, sí. No, solo reveles. Sí, solo revelas, te quedan una criatura. No, tu mano, ¿no? Sí. Eso, Traveling Dance. Ya. Ah, bueno, para que sepan lo que hacen las cartas, igual, cuando yo sacrifico a otra criatura, la exilio. Si esa criatura era un token, le pongo un contador +1/+1 en Traveling Dance Catcher. Cuando Traveling Dance Catcher sale del campo de batalla, cada carta exiliada con su habilidad regresa al campo. Ojo. Voy a entrar a combate. Sí. Que voy a mandar. Son 3, 2, 2. 2, 5, 5 y 1. ¿Cato? O sea, bloquearé a Nelo, pues. Me juego. Me juego, chicos. No, no puedo hacer nada. Estuviste muy jodido con tierras, creo. Sí. O sea, yo sabía que el deck. ¿Cuántas básicas llevas? No, ¿cuántas básicas? ¿Cuántas tierras llevas en tu deck? Mira, el deck, el Precon de caja, viene con 39 tierras. Creo que por algo venía con tantas. No sé. No, yo le quité. Estoy llevando 34 tierras. ¿Ok? Ok. Que tampoco es poca cantidad. Me parece un poquito poco para un deck de 3 colores. Yo llevaría mínimo 36, para 3 colores. Estoy yendo verde, técnicamente tengo piezas de RAM. ¿Entendiste una vez, chicho? O sea, sí, mala suerte. Fácil te faltó RAM. Eso es lo que me faltó, creo yo. Aunque de por sí el Precon viene con buenas piezas de RAM, tenemos que saber que obviamente con un presupuesto limitado es difícil poder tocar el mana base. Sí, de hecho. Definitivamente es difícil tocar el mana base, es difícil poder manejar también las piezas de RAM, porque algunas no son tan económicas como uno piensa. Entonces hay que decidir, digamos, dónde vamos a querer invertir el dinero. Así es, tal vez debí haber invertido un poco más en piezas de RAM, sabiendo que tengo criaturas gigantescas. Porque así, este deck curvea en infinito. Que es un poquito complicado cuando tu deck gira en torno a criaturas grandes y no tienes maná para bajar tus criaturas grandes. Sí. Que de hecho van a ver en las listas que van a estar abajo, como siempre tenemos los links ahí. Hablemos rápidamente sobre qué hizo cada uno y luego vamos a nuestro típico carta de la partida. ¿Qué te gustaron? ¿Te gustaron mis contadores? Creo. Sí, ¿sabes qué? Locazo. De verdad, me ha sacado contadores que ni siquiera sabía que existían. Bueno, yo te juro, cuando me puse a buscar cartas para mejorar el deck, yo sabía que dentro de un budget de $50 es difícil encontrar, en especial cartas que giren en torno a contadores, que yo de hecho desde el inicio, cuando anunciaron el deck, pensé Ikoria. Es que automático, porque Ikoria, claro, sacó los contadores de habilidades. Sí, sacó contadores. Entonces, de slide, de vigilancia, de todo. O sea, creo que automáticamente todos pensamos en eso, y no solamente eso, sino que como Ikoria fue un set un poco olvidado porque salió en plena pandemia, sí. O sea, no se ha abierto mucho, pero a la vez las cartas tampoco son muy caras, que digamos, no, porque pues, no son muy conocidas, o sea... Se juegan mecánicas que fueron desconocidas, mutate, habilidades, o sea, contadores, entonces... Sí. Yo automáticamente pensé en eso. Sí. Pero ya tú me has sacado unos counters del culo, cholo. De o verdad, sea, no tengo idea de dónde me has sacado esos counters. Agradezco a Scryfall, es una gran plataforma, vayan a verla, si es que no la conocen. Porque literal busqué cosas que pongan contadores y encontré, como vieron en la partida, algo que ponía contadores de divisas, algo que puso contadores de armonía, una huevada que ponía contadores de tesoros, que no creaba tesoros. No los creaba, ponía contadores de tesoros. Contadores de tesoros, y puta, de verdad, como verán en la lista, de hecho, tengo un huevo de esas. Tengo un par, otra carta también, Antiguasa, que ponía un contador rarísimo, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba.
pero mano, contadores viejos son la voz. En verdad creo que ese es el camino que debería de llevarse este prico. Sí, claro, buscar la mayor forma posible de generar contadores de distintos tipos, ¿no? Sí, o sea, totalmente. No solamente los contadores de habilidades, no solamente los contadores +1, sino además los contadores, estos contadores nuevos que ni sabían, bueno, no nuevos, realmente viejos, que sí, ni sabían que existían, ¿me entiendes? Sí, sí. Pero puta, ¿sabes qué también me sorprendió un huevo? En verdad, me sorprendió un poquito el deck de Jairo. Yo sabía que iba a girar bastante en torno a Confabular, iba a ser bien parecido a Rathin, pero cuando el huevón me baja por ninjutsu a ese shinobi... Pero es que, ¿sabes qué? Me pareció... Siento que definitivamente esa es la combinación de colores que va con Jairo. Sí, y además no solamente la combinación de colores, sino la mecánica. Porque sí, la mecánica de Confabular, de verdad que por algún motivo se le prende el foco y sabe cómo jugarla, ¿me entiendes? De por sí, Jairo, o sea, dentro del Precon te vienen cartas con ninjutsu, porque sí, obviamente parte de la habilidad del comandante es darle imbloqueable a tus criaturas, y dándole imbloqueable aprovechas para poder hacer la habilidad de ninjutsu. Así es. Pero realmente me he quedado súper sorprendido con las interacciones que ha puesto Jairo, cosas que no salieron y que nos enseñó, como el approach of the second sun. También hubo otro tipo de cositas por ahí ocultas que tiene. Que approach, de hecho, es una gran win con la terratía en este deck, porque de por sí ya estás robando bastante por confabular. Sí, claro. Entonces ya vas a hurgar mucho más. Entonces esos 7 turnos en verdad van a ser 2. Sí, mucho menos. Entonces aprovechar los imbloqueables, pompear tus criaturas, aprovechar de los efectos de TV, los efectos de ninjutsu. Se robó tu Midnight Clock. Se robó mi Midnight Clock y luego nos y bajó. Resolvió. Y resolvió. Y luego nos bajó un Notion Thief. Y luego nos bajó un Notion Thief. Que breve paréntesis, la estuvimos cagando por un ratito. Y luego leímos la carta. Tuvimos miedo. Pensamos que nos iba a hacer wheelear a todos. Leer la carta, explica la carta. Gracias, profe. Un saludo para ti de acá de Adictos Hermana. Te queremos mucho. Pero mano, Notion Thief, igual, gran carta. Apagó. Gran carta. Apagó tu Value Engine. Apagó mi Value Engine de robar cartas también. Entonces hubo unas 3-4 rondas donde ninguno tenía recursos nuevos. O bueno, teníamos recursos nuevos, pero era la carta de turno y nada más. Sí, pues no, hablemos un poquito del ligero Value Engine, o lo único que pudo hacer en la partida, ¿no? O sea, lamentablemente, porque mis criaturas costaban de 7 para arriba o 6 para arriba y era sí, demasiado difícil. O sea, dice que no hiciste nada, ¿no? Pero así, al final ya estuviste haciendo cosas. Claro, es que sabes que después de también robar la cantidad de cartas que robé era imposible, pero de verdad te estuve sufriendo demasiado, o sea, es que por el mana. Literal estuviste estancado en 5. No tenía nada. Por la mayor cantidad de tiempo. Y cuando tuviste 6 a más. Y cuando tuviste tu sexta, ahí empezaste a jugar. Literal. Puta, sí, papá. Y la verdad que... qué interacción más interesante la de mi encantamiento que me permitía... que tenía Morbid, que sí, me permitía robar una carta cada sí, vez que se moría una criatura. Y el encantamiento de Manu. Así es. Que daba los elementales. Y hemos dejado a Manu para el final porque sentimos que él ha sido no solamente el ganador de la partida, sino el que ha tenido las cartas más impactantes. De hecho, sí. O sea, para empezar, dejando el Rite of the Raging Storm para un ratito, spoilers para lo que de repente pensarán que es, ¿no? Pero hablemos al toque nomás de su Cryptic Pursuit. Este encantamiento que me parece que es una bombaza para su deck en particular, porque cumple 3 funciones súper importantes para este Precon, que es, 1, darte bloqueadores, cosa que nunca está más, nunca está mal, nunca está de más. 2, te da cuerpos para el casualty, que Ángelo, Anhelo, Angie, como quieran chucha llamarlo, te permite a ti explotar. Incluso te da robo impulsivo, huevón. Yo, justamente estábamos discutiendo eso hace un par de minutos, o sí, sea... considero que es una carta muy poderosa por eso, por todo lo que te da. O sea, si estás jugando un deck Kiset, si estás jugando un deck que se centra en stormear, o si se centra en ser Spellslinger, muchas veces sabemos que lo peor que te puede ocurrir es cuando te quedas sin recursos. Y usualmente también te quedas sin bloqueadores, porque siendo un deck Spellslinger, suele tener un montón de cantrips, tiene pocas criaturas. Pocas criaturas. Entonces, sí, este es un encantamiento que te resuelve muchos los problemas, porque te da blockers. Obviamente, en el caso de Anhelos, estos blockers los puedes sacrificar para el casualty y copiar tus Instant Sorcery, pero te da blockers. Y estos blockers se convierten en recursos, porque esos recursos son cartas que tú puedes castear hasta el final del siguiente turno. O sea, ni siquiera es ese turno, es hasta el final del siguiente turno. Creo que eso es lo más fuerte. Porque eso es lo más fuerte. Si fuera el final de ese turno, ya, ok, le bajo un poquito lo fuerte que es. Es el siguiente turno, weón. Es el siguiente turno, o sea, tienes todo un turno para poder enderezar todas tus tierras y poder utilizar todos los recursos como quieras. Sí, tal cual. Y te dan opciones para poder castear cosas desde el exilio.
que las puedes volver a utilizar en el casualty. O sea, sí, oh, ala. ¿Me entiendes? Y finalmente fue lo que le dio la partida porque le dio lo suficiente, o sea, la suficiente cantidad de blockers para permitir que yo no pudiera atravesar sus barreras. Y luego también los suficientes atacadores. Y los suficientes atacantes. Inglés. No. Para funarte después, ¿no? Sí, o sea. Pero igual, o sea, si bien lo ayudó a ganar. Creo que el otro encantamiento que tuvo, no, de todas maneras, fue el que lo ayudó más, porque ayudó a que nos, nuevamente, parece que Penny, Hayo y yo somos incapaces de conversar entre nosotros. De conversar y encontrar la paz, porque puta madre, nos funamos y nos amputamos a golpes siempre. Rite of the Raging Storm, para mí la carta de la partida de hoy. De todas maneras. Que le creaba, o bueno, nos creaba a nosotros estos elementales que tienen Trample, tienen Haste. Pero no están godeados, no están obligados a pegar. Entonces hemos tranquilamente podido hablar y entre nosotros decir, mira guacho, sé que tengo este gigantón acá, pero no te quiero pegar porque tenemos que lidiar con el que es un problema. Vamos a ser sinceros. Jugar con Precons y jugar con Precons con esos upgrades, aún así, es un presupuesto limitado y la cantidad de cambios que tú puedes hacer es limitada. Bastante. Y sabemos que esas partidas a veces se pueden extender demasiado. Que cuando estás jugando con tus amigos en un ambiente neutro, puede que no sea ningún problema porque la idea es divertirse. Pero obviamente para poder hacer nuestras partidas más interesantes, más entretenidas, queremos que se acelere. Entonces... Y acelera lo hizo. Sí. Obviamente queríamos atacar y darnos a puñetes para que la situación fuera más rápida, pero ya llega un punto en el que de verdad tenemos que pensar un poquito más y decir, oye Chicho, de verdad podemos hablar 2 minutos sí. y resolver algunos problemas, porque siempre es una persona la que está defendiéndose, que en este caso era Manu, en sí. El video anterior fue Coneta, sí. Y nosotros es como que, ahí ya seguimos pegándonos entre nosotros mientras sí. Que el otro nos ve, man, así es como que, ¿cuál era la necesidad, me entiendes? Yo no estaba haciendo nada, tranquilamente podía no atacar y mantener mi vida. Hayo tampoco estaba en ese momento haciendo mucho, aunque sí le sacaba beneficio poder hacer ninjutsu y hacer su habilidad de confabular y a darle sí. Double strike a la otra criatura. Yo no recuerdo sacar ni mierda de provecho a pegar. O sea, sí, porque Perry. Sí, porque en el momento en el que tenías tu value engine, podías evitar atacar con Perry y solamente atacar con el token el para poder darle el shield counter y robar. O sea, dentro de todo, que es un comentario que tenemos que hacer porque me pareció interesante, todos hemos tenido interacciones con el token de mano. Sí, o sea, todos teníamos algo que hacer con el token de mano. O sea, tú sí. Le podías dar, podías atacar y a una criatura, ganar el shield counter y luego robar. Y es una criatura que no te importa si muere porque igual iba a morir al final del turno. Hayo podía aprovecharlo para atacar, confabular o darle double strike a sus criaturas. Y a ti te convenía porque. Y a mí me convenía porque se moría y robaba. Y volvías todos los turnos. Sí, o sea. Y si no, tenía el otro encantamiento que me permitía sacrificarlo para buscar criaturas del tope mío. Sí, tal cual, tal cual. O sea, de verdad, siento que todos los decks hasta cierto punto han mostrado lo que pueden hacer y esa jugada de verdad a mí me gustó bastante. Sí. Siento que no ha sido una partida aburrida como de repente hemos tenido en Chapo Tupricon antes y por eso estamos de verdad bastante contentos con este nuevo formato que hemos traído. Por eso también lo queremos hacer y por eso también queremos entretenerlos más. Así que esperemos que les haya gustado este video, esperemos que se hayan entretenido. Por favor, ya saben, si les gustó, ¿qué tienen que hacer? Por favor, like, suscribirse, comentar, por favor, coméntenos qué le parece este nuevo formato, si hay algo que les gustaría que cambiemos, algo que les gustaría que agreguemos, algo que les llamaría la atención. Si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden unirse a nuestro Discord. Nos estamos conectando a hablar con todos ustedes. Hace no mucho tuvimos un día, un game day. También un día donde todos, bueno, casi todos, estuvimos conectados hablando ahí con ustedes por Discord. Estamos casi siempre en Únanse, hablamos no solamente de lo que está pasando con el canal, hablamos de spoilers, se viene Baldur's Gate, hablamos también, no nos hemos ido ni de New Catena todavía, bueno, estamos en un nuevo set. Gracias, Wizards. Estamos ahí casi siempre que podemos, así que por favor, únanse a nuestro Discord, ya saben. Y unas últimas palabras. No se olviden de nuestros sponsors, por favor, Fanplace Arenales, donde pueden conseguir todo lo que ustedes necesitan relacionado a Magic y accesorios. Y además de Pixelate, que van a estar trayendo cosas interesantitas, ¿no? No puedo agarrar el plegado de nuevo, la puta madre. Tienen los playmats, ahora ya con las medidas regulares, pueden ustedes mandar el diseño que ustedes quieran. Tienen muy buenas proxies para las personas que no desean invertir tanto en los decks o quieren probar algunas cosas sin gastar tanto. Y como les digo, se vienen algunas cosas interesantes, algunos convenios que vamos a tener con Pixelate, ya los vamos a ver más adelante. Así que por favor, manténganse conectados, síganos y suscríbanse para poder llegar a nuestra meta, que son los 1000 suscriptores. Los 1000 suscriptores, por favor, ayúdenos. No se olviden que ya se viene el especial del año. Se viene el especial del aniversario del canal.
Eso se vendrá la próxima semana. Chato Tricon 2 viene la semana después. Así que, gente, nuevamente, muchas gracias. Estén atentos. Por tercera vez, creo. O cuarta vez, ya no sé cuántas veces hemos dicho. Suscríbanse, síganos. Los queremos mucho. Un abrazo. Nos vemos la próxima. ¡Chau!